De que el Sí, Marx estuviste enganchado con el debate que teníamos, el análisis que hacíamos, y querías dar tu punto de vista, y que por supuesto lo valoramos porque sos además una persona vinculada al fútbol, por supuesto, además de la amistad que tenemos de años, por supuesto, y todo lo que se refiere a la actividad tuya y participación tuya en los clubes de fútbol. buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Hola, bien, Rubén. bien, bien. Ah, me alegra de escucharlos otra vez. Sí, yo estaba escuchando ese día la tarde y la verdad es muy interesante por ahí la opinión de algunas cosas que por ahí no se conocen internamente. Yo puedo hablar del punto de vista de cuando estuve como presidente en Villa Obrera y bueno, compadezco un poco a los muchachos de ahora porque la verdad el club Villa Obrera fue utilizado mucho políticamente y más que nada de afuera para adentro y no de adentro para afuera. Escuchaba usted hablar de los playones deportivos, de los trabajos que se han hecho, y yo quiero aclarar bien, no quiero echar culpa de nada, sino bueno, yo me hago cargo de lo que me tocó a mí, pero no sé si mi era la mayoría de las horas o las horas que se hicieron fue a través del tema del terremoto el año de la pandemia. Y fue presentada por un proyecto que se hizo a través de Deporte de la Nación. Y bueno, recibimos la ayuda porque, bueno, se rompieron cosas, se cayeron paredes en otros clubes. Y bueno, yo era fue beneficiario de eso. De provincia nosotros no hemos recibido nada. La única ayuda que hemos tenido fue a través del municipio de Chimba. Por unas cosas para hacer a los camarines, pero fue directamente del municipio. Para deporte, lo único que se recibió fue una inspección de obras que la firmé yo, con el triunvirato que estaba Mario Montaña, el Roberto y Gaitán, pero fue todo a través de Nación, no fue hecho por deporte con ingresos económicos de la provincia. Y a mí por ahí me causa un poquito de bronca porque por ahí hay que hablar la verdad. A los muchachos también les siguieron prometiendo obras este año y también le han puesto la cara. Y yo puedo colgarme y tirarles un poco de basura a los que están ahora y no sirve porque si no vamos a terminar siempre lo mismo. Tengo conocimiento que los muchachos que están ahora también se escribieron una propuesta para terminar la pared. A mí, te soy sincero, voy a hablar con términos que de café. A mí me prometieron el Morumbí. ¿Me entendés? Y cuando llegó el momento de que para ver qué iban a hacer con los fondos, nosotros no hemos visto un mango para decir, bueno, diagramemos, poner las luces, diagramemos el playón, diagramemos hacer la pared. No, directamente ellos hicieron lo que quisieron y se manejaron a su manera. Y así lo han hecho en la mayoría de los clubes, nosotros lo único que teníamos que mirarla y nada más. Ahora, si vamos a hablar con fondos de la provincia, no se hizo nada. Entonces, no quiero caer también en esa, en desproteger a los muchachos, a otros clubes y a gran parte de que provincia en sí se ha colgado, a lo mejor lo voy a decir yo y me hago cargo de obras y deporte. No voy a hablar del gobierno en sí, pero deporte se ha colgado de obras que le ha mandado Nación. Y Sí, hay muchos no. clubes que han trabajado con planes, el famoso Mi Club. Sí, eso te referís a todo eso vos. Sí, es más, claro, exactamente. Claro. Y nosotros cuando se aprobó eso, después decidimos de Nación, de Deporte, que podíamos solicitar otro subsidio más para obras, todo para obras, pero bueno, teníamos que tener los balances al día y en ese momento Claro. estábamos con el tema del triunvirato. Exacto. Después cuando ya fui presidente, asumimos y todo, presentamos todo, pero ya era tarde para seguir generando el tema de obras. A los muchachos ahora le han hecho lo mismo. Me hago cargo yo, no tengo ningún problema. Y a los muchachos de ahora están recibiendo palos por culpa de terceros. Y uno confiado en que Deporte, que ha vendido, que ha laburado muy bien en todos lados, que a lo mejor lo ha hecho en otro lado, pero con nosotros no se firmó la finalización de obra porque las luces están todas quemadas. Han comprado productos de segunda mano y las luces se han quemado de toda la pista. Y vos sabés lo que cuesta, más allá de todo, se hizo con un presupuesto con valores del 2020, el presupuesto fue cambiado en el 2021 y la obra se hizo en el 2022.
Imagínate, desde 2020 al 2022 con el tema inflacionario, lo que se hizo, ¿no es cierto? La plata que fue en ese momento fue otra y bueno, nosotros no vimos nada de eso. Ahora, y la gente que está ahora tampoco lo ha visto, ojo, y se tiene que comer, ¿me entendés? Todos los sapos, porque uno apuesta a confiar de las palabras que decían que te vamos a hacer la pared, que te vamos a hacer una tribuna, que te vamos a hacer la cancha, que te vamos a... Y uno, vos visto, los clubes son chicos, estamos en una zona muy, muy golpeada, muy marginada, vamos a decir, que necesitamos esas ayudas importantes y nosotros nos quedamos callados porque iban a venir obras. El tema de la secretaría, la construcción de la parte de enfrente, la hicimos con fondos nuestros propios, particulares, y con algunas cosas de, bueno, pagos en ese momento que yo estaba con pago de cuotas societarias, que levantamos las actividades de nosotros. Ahí quiero llegar. Ahí quiero llegar, Rubén, porque la charla arrancaba desde allí, el tema de los clubes, los ingresos, de dónde provienen, el tema de la recaudación, que nunca alcanza, pero en cierta medida se deja pasar por otras cuestiones, la posibilidad de recaudar de manera directa, como lo es a través de una taquilla, el tema inferiores, escuelas de fútbol, venía un poco... de que los clubes, el ingreso genuino al fin y al cabo nunca alcanza, se aumentan actividades, pero se generan también cuestiones internas que a vos en este caso, por lo que estás contando, porque vos también lo has manifestado en charlas que hemos tenido, destacamos en su momento, dentro de todo este panorama que sucede en los clubes y en el fútbol de San Juan en particular, hay dirigentes que siguen estando, que aguantan o porque no hay otro. Y dijimos en su momento en la mesa, creo que Jesús utilizó la expresión de allí, dije en algún momento vamos a tener que hablar con Rubén Gordillo para que nos pinte en carne propia cuál es su visión, por qué hizo la acción que llevó a cabo, que fue directamente ante a lo mejor la negativa de tus pares, dar un paso al costado del club que vos tanto querés, cosas que no todos hacen. Por ahí un poco lo llevábamos. Sí, yo entiendo por dónde va. Lo que pasa es que lo mío fue, creo que yo voy a hablar particular, ¿no? Pero creo que la mayoría de los dirigentes cuando se aferran a algo, lo tienen que soltar, porque si no les da tampoco para poder gestionar, si no les da, porque yo también me hago cargo de lo mío. Claro. Y más los problemas, más las inconveniencias, más el tema político, porque se jugó mucho político, los clubes han jugado muy, muy, mucho la política. Yo no estaba para soportar a la política, porque yo no comparto, vos sabés muy bien y lo hemos conversado mucho con los muchachos ahí en la mesa y con gran parte de los que me conocen. Yo no comparto que esté la política esté dentro del club. Sí que sea una política de los temas de obras y todo eso. Ahora, cuando ya te quieren manejar los ingresos, ya cuando vos tenés que poner una propaganda para poder pagar sueldo y todo eso, yo no lo comparto. Y bueno, en este momento, cuando ya tomé la decisión, querían seguir con esta idea de golpear una puerta porque viene Gramajo, porque viene Martín, porque viene esto. Y dije, no, yo no estoy para eso, muchachos, porque el club, uno se va, ¿me entiende? Y se lleva esa forma de decir el ingreso económico, ¿sí? Y todos los clubes caen en el pozo y después quedan en el olvido. Entonces nosotros, si nos ponemos a laburar verdaderamente para que el club crezca y dependa de sus ingresos, como lo hacen la gran mayoría, nosotros no dependemos más del gobierno. Está así, que yo escuché la otra vuelta también la conversación de que muchos hacen los ingresos de las cuotas societarias de la escuela, de las inferiores, de las actividades, y con eso pagan a los jugadores de primera, los que están jugando seccional y todo eso. Hay clubes, Rubén, que lo pueden hacer tranquilamente, pero hay clubes que no. Sí, Rubén, ¿sabes qué? Estuve charlando estos días atrás, justamente, ¿no? Después de esta entrevista que hicimos el martes y después del debate, qué sé yo. Y me decían algunos amigos, pasa que hoy salen muchos dirigentes a decir que no recibieron nada, que no recibieron un peso, que nunca tuvieron acompañamiento, y resulta que se ha invertido mucha plata en los clubes de parte de la Secretaría de Deportes. Y hoy de repente parece que nadie recibió nada cuando hace un año atrás era todo agradecimiento a Coqui Chica. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pensás? Y te puedo decir que también soy parte de esa, porque no te queda otra que poner la cara para vender y que te sigan haciendo obra.
si querés que te diga. No te queda otra, a veces el sistema está tan distinto a lo que uno quiere hacer que no te queda otra que decir gracias para decirte dame, ¿entendés? Porque no es lo mismo lo que se dice en los medios, en el tema de... ¿De quién es la culpa? ¿Del que te da o del que pide permanentemente? No. No hay más culpable que el mismo dirigente del club, cada uno es como su casa, el dirigente se tiene que hacer cargo. Claro, sí. Si no se cumple, en el caso mío yo me hago cargo de lo mío. Y estuvo mal o actué mal y todo eso, y bueno, yo le creí a la Secretaría de Deportes de todo lo que iba a hacer. Yo lo que quisiera saber, con papeles reales, es que de la cuenta de la Secretaría de Deportes diga que gastó tanto en el Club Llorera. Y yo te voy a decir si se gastó o no los millones de pesos que se gastaron. Ahora, nosotros... En ese momento pecamos de ignorante porque yo fui de la idea de empezar a hacer la secretaría que estaba incluido en ese problema del tercer moto. Sí. Lo hagamos nosotros, cosa que cuando llegue el momento de hacer plata, la secretaría va a decir, ya la han hecho. Miren, muchachos, tienen este fondo, a ver qué es lo que quieren hacer. Error. Porque nunca nos dijeron, muchachos, qué quieren hacer. Lo único que dijeron, ya lo tienen hecho, no tenemos que gastar plata ahí. ¿Me entendés? Por eso yo puedo hablar un montón de cosas dentro de los muchachos que están ahora, que yo no voy al club, decidí no ir más al club por una cuestión particular, mi hijo juega ahí, pero yo dije, ya está. Estoy, gracias a Dios me abrieron las puertas en otro club, estoy contento, estoy feliz de estar ahí, ya parezco Riquelme, pero no sé si quiero. Estoy muy contento de estar ahí en Colón colaborando, soy un colaborador nada más, no soy dirigente, nada, me abren las puertas para participar con ellos yendo a un partido. Ayer estuve en la cancha de Trinidad, me senté a hablar con Horacio Díaz, un gran amigo de Trinidad, me saludó mucha gente de Trinidad, bueno, y esas cosas tienen lo lindo de estar colaborando en distintos clubes, de que va. Pero yo te soy sincero, en ningún momento la Secretaría, volviendo un poquito para atrás, la Secretaría nos dijo, che, la verdad que tiene este caudal de dinero, esta es la iniciación de obra que la firmé yo, no siendo presidente, pero como yo iba a ser el presidente, me dieron la formalidad de que firmáramos la iniciación de obra, pero no la finalización de obra, que yo dije no la firmo porque todavía no está finalizada la obra. Pero es muy complejo. A mí me encantaría que con papeles, yo te muestro con papeles y que me muestren con papeles, porque eso de que hablemos, que dicen que no, yo te muestro con papeles. Lo que yo firmé, lo tengo yo. Claro, lo que firmó, sí, lo concreto. Exactamente, porque una cosa es decir, otra cosa es ahora lo que diga la deporte que lo exprese. Porque acá ha estado muchas promesas incumplidas, y vuelvo a insistir, la guita no la puso la provincia, vino de Nación, y que hay que contarla bien. A través del AME se hizo la grande obra, en Atenas puedo decir lo mismo, porque fue todo de ahí, el tema del terremoto. Y si ustedes empiezan a averiguar, a investigar, se van a dar cuenta que se presentaron todos esos formularios, en este caso lo presentó Adriana Valladares, que yo cuando se empezó a hacer la obra, le agradecí a Adriana Valladares diciendo que gracias a la presentación, faltaba documentación que la presentamos nosotros con nuestro grupo. Pero Adrián fue el que presentó la nota para la iniciación de obra por el tema del terremoto, que quedó afectada a Villorera. Y que después viene la asamblea y... Exactamente, está todo blanqueado. Nosotros lo blanqueamos todo. No sé ahora, porque yo hace ya cumplí un año que no estoy en el club, pero no sé ahora si se siguen manejando. Y nosotros lo que hicimos y lo que se hizo hasta donde yo estuve, se hacía todo con acta. Todo bajo acta. Lo que decían los muchachos ahora, han quedado muy solos, obviamente, por este tema de la economía, de que los egos, de que sí, que no. Bueno, han quedado muy solos y los comprendo. Lo que sí, les doy un consejo, si tienen que dejarlo, déjenlo, y que venga la gente que crea que está capacitada, porque hay mucha gente acá de la puerta para afuera que se creen capacitados. El tema es estar después adentro, jugando, y a lo mejor hay gente que también está adentro que tampoco puede estar adentro. Eso pasa en todos los colegios. No, claro, eso es lo que lo vemos permanentemente nosotros. Por eso, lo vemos dentro de lo que está expuesto. Ahora, lo que pasa puerta adentro en los clubes, y sí, tenés versiones de un lado y de otro, nunca nadie dice todo como es. Por eso valoramos y respetamos la forma en que vos planteás las cosas y cómo te haces cargo de las situaciones. De ahí viene un poco la idea para ir
teniendo la voz de alguien que se da por aludido, que tiene que ver, que tuvo protagonismo en esto que estamos marcando de toda la gestión. Por supuesto que hay visiones distintas y vos tenés todo el derecho de tenerla con respecto a través de tu experiencia y tu práctica de cómo ha sido la situación independiente de Villa Obrera, y es más que respetable. Así como hay otros que a lo mejor dicen, no, bueno, y es lógico, porque no a todos se los satisface en la misma manera, en la misma medida. Por eso es bueno no quedarse con una versión, con una campana, y de ahí un poco el interés, porque tampoco sos un improvisado en esto. O sea, tenés un recorrido, a pesar del tiempo que llevas allí como dirigente sindical y como dirigente deportivo. Está claro que es una opinión que debemos valorar. Bueno, me gustaría... ya van a cumplir 2 años la gestión Valiente ahí en la liga, ¿no? Sí. Y el año que viene... Me dijo una vez, cuando se estaba armando todo, hay que traer proyectos, así. Uh-huh. Ajá. Y bueno, quisiera saber cuál es el proyecto de la liga al cumplirse la primera gestión, porque ya se va a cumplir la primera gestión. Todavía estamos entregando trofeos de cartones. Ah, bueno, veniste con todo, ¿eh? Te veniste con todo el... Ah, ¿sabes qué pasa? Que no me gusta la hipocresía. Yo me hago cargo de lo mío, ¿qué quiere que te diga? A mí no, también no. Me tiran todo el fardo de cosas a mí, ¿eh? ¿Te han hecho mal los ondas no, pasado? ¿De dónde venís? Parece que el polvo ahí por el sur te echó. ¿De dónde venís? ¿De los Berros? ¿Me dijiste que venís? Sí, que hemos tenido unos problemas allá, alteraditos allá. En la calle. Pero... como siempre. No, está bien. Le ponemos el tono ahí un poco... Y sí, es así. No, bueno, está bien que se diga, Rubén, está bien que se exprese, porque vos me habrás escuchado seguramente, en algún momento te habrá molestado o no, pero yo muchas veces he dicho que en el fútbol hay mucha hipocresía y que se tiene que terminar con esa hipocresía, porque muchas veces el fútbol sanjuanino está como está justamente por eso, y porque no se dicen las cosas como son, y no se dicen... las cosas de frente, y hoy te abrazo y sos mi mejor amigo, y mañana si te puedo pegar una puñalada para ganarte lo voy a hacer. Sí, te piso la cabeza, tal cual. Creo que a ustedes prácticamente hablan permanente, hacen un programa de deporte, transmiten deporte, viven de deporte, y te da bronca que acá 150 kilómetros el fútbol vaya muy en ascendente y el nuestro vaya bajando más, y después vendamos humo que necesitamos, que hacemos gestiones. Acá no hay mejor dirigente que Miadoski y ninguno va a consultar de nada, más allá de que puede ser buen comunicador o no, pero es el secretario de selecciones, y en vez de preguntarle, che, dame una mano, asesorame acá, ve cómo puedo hacer, quiero aprender, no, van y lo atacan por ser de San Martín, pues es la misma envidia de que este club medianamente esté mejor posicionado y que sepa gestionar. Digan lo que quieran, que tiene plata, que no tiene plata, que la pone o no la pone, pero el loco es el secretario de selección y no los respetamos, hermano. No los respetamos. Que tiene que ser, creo que el único dirigente después de Alfredo Derito, de que han estado chocando la selección, y cuando uno llega a la selección, un dirigente puede ser presidente o puede estar dentro de la comisión de AFA. Y lo tenemos a Miodoski y le lo hemos tenido a Alfredo Derito y no los respetamos nada. Y nos creemos cancheros, ¿me entendés? Como dirigente, ninguneando, diciendo, no, mirá, que tengamos proyectos, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, cuando sabemos que tenemos niños que están necesitados de comida, que no tienen las vacunas, que no tienen las vitaminas, que mirá todo lo que hay que hacer de abajo para arriba, ¿no? De arriba para abajo. Que podemos conseguir que estén las pelotas de plástico, sabemos que cada niño, cada 2 niños tenemos que tener una pelota, y los clubes les cuesta comprar pelota, una pelota para jugar un seccional. Eso te hace ruido a uno. A uno le hace ruido, se lo hemos escuchado decir a Verónica Alfaro. O sea, todos los dirigentes cuando llegó el tema del regional. Que ahí se presentó la contradicción de los clubes en la situación que estaban, pero por el otro lado querían jugar el regional sabiendo que les iba a implicar una inversión o triplicar una inversión económica para afrontar un torneo que es corto y que no sabes hasta dónde te puede dar. Sí, lo que pasa es que uno tiene la esperanza de que a lo mejor la gente va a acompañar, puede que los sueldos hayan acelerado por algo los jugadores que tienen la necesidad de trabajar o que tengan un ingreso más, y bueno, y a veces que no te va bien y no el dirigente no lo programa, y cuando le va mal en 2 o 3 partidos después no sabe qué hacer con los jugadores. Por eso digo, si no estás preparado, no pidamos plata, no pidamos esto, mirá del bono lo que está padeciendo.
la villa lo que está padeciendo, no sé si Marquesá porque no conozco, ¿entendés? Si no tenés un padrino o no tenés un esponsoreado atrás, no participé, no te metás. Pero bueno, viste, por ahí en esa pecan los dirigentes, o pecamos los dirigentes de creernos superiores a la idea de lo que, y tenemos esa, te puedo decir por otro lado, desamparado, siempre me hago cargo, los dirigentes que estén o que vayan a venir tienen que pensar que la gente quiere campeonato, que es un club grande, que es un club, el segundo club o el primer club, como quieran llamarle, grande de San Juan, y cuando participa en estos torneos quiere ganarlo, quiere estar en una B nacional, quiere jugar en primera porque su gente lo solicita, porque tienen la cantidad de gente, porque tienen el fanatismo, porque tienen la mejor estructura de cancha para llegar a esa instancia. Y el dirigente hoy en día, cuando está, no se prepara para esa magnitud y decir, bueno, muchacho, tenés que asentar los pesos de la pieza y fijarte donde estás parado. Ahora, estamos hablando de desamparado a un club chico que digamos, che, ¿cómo voy a pagar un viático? Estamos en dos mundos distintos. Es decir, no pidas, hermano, no pidas porque estás ensuciando más el fútbol. Encima que ensucias el prestigio del club, lo ninguneas más todavía y ninguneas la categoría. Y así ves clubes que están atados todo con alambre para jugar un campeonato y no tienen la estructura para jugarlo. Como hay clubes que lo tienen como Desamparado, como Alianza, como Trinidad, que tienen Colón en este momento, es un ejemplo de club, ¿me entendés? Yo siempre le he dicho a todos lados, Colón es el ejemplo a seguir. Me gustaría que todos tengan esta cabeza, esos dirigentes, esa unión. Los trapitos se lavan en casa y los muchachos están, participan y vos fíjate, Horacio está en Trinidad y se sigue palo y palo, el Tato está en Desamparado, se sigue palo y palo, y al final estamos con el tubo mediocre, y ahí es cuando nosotros decimos, ¿dónde está la contención de la liga? ¿Dónde está la forma de la liga? ¿Dónde está la formación de la liga? Cuando tienen que bajar hasta los cursos de formación para dirigentes, ¿dónde están? Entonces, si vos me hablas de proyecto, ¿dónde están en la liga? ¿Cuál es la contención que hace la liga para los clubes, para los dirigentes, para las inferiores, para las escuelitas? ¿Dónde está? Entonces, ahí es donde quedamos en la hipocresía y es donde uno empieza a largar. Espero algún día tener la suficiente capacidad y de que acompañar en algún momento a algún dirigente, a algún presidente. Me encantaría que en algún momento, claro, mira lo que te digo, que el presidente sea mi odoque. O que, ponele, que vaya yo y que me acompañe mi odoque. ¿Vos sabés lo que sería que te acompañe la sabiduría con la juventud? ¿Me entendés? La fuerza con la experiencia. Hay que buscar esa manera. Pero bueno, son mis palabras. Se las puedo llevar al viento y termino acá, ¿me entendés? Y las respetamos, por supuesto, como a todas. Y siempre tenés el micrófono, adelante. Siempre tenés el micrófono abierto, como todos lo tienen para expresarse. Esa es la idea. Gracias. Y es la metodología con la que trabajamos. Escuchame una cosa, al señor Conti. Sí. ¿Está ahí todavía? No, está en otra actividad. Hoy lo echamos, lo hemos suspendido. Hoy está licenciado. Ahora, las medidas, digo, ¿cómo fue? ¿La qué? Las medidas de ustedes. Yo como vos, así que no te hagas el peor. Tenemos un caso especial, nada más, un caso particular, pero nada más. Todo normal. Sabés que estábamos hablando un poquito, ya para terminar con ustedes, gracias por el llamado, la verdad que es lindo. No sé, a lo mejor ya de atrás voy a recibir 20.000 puteadas porque uno dice de que era va. Lo único, gracias a Dios, no tengo para andar rogando a nadie, ni que andarme escondiendo de nadie. Y me hago cargo de las cosas malas que hice y de las cosas buenas también me hago cargo. Pero bueno, de la invitación que nos hizo en una oportunidad, todavía no la cumple. ¿Cuál? ¿Qué dice el bebé comanda? Que sos tonto. Te has enojado por lo de la media. Te has enojado por lo de la media. Imagínate, todos los días andando en bicicleta, que sea, para que venga ahí. Todavía quedan un puñado de X y un puñado de L. Sí, me dice. Ahí su compañero, ahí Dante, me. Hablando un poquito de... Me dice, mirá, hay que hacer esto y esto. Le digo, bueno, tráeme remeras para buscar los talles. Y me dice, no vamos a hacer una bandera. Me dice, vamos a hacer remeras. Está bien. Siempre he dicho nosotros que nosotros hablamos de deporte, no practicamos deporte. Tampoco, obvio, viste, obvio. Que algunos
tienen una buzarda de 2 metros y se ponen remera deportiva, y vos decís, termina siendo ridículo. Bueno, muchachos, no, los he escuchado con atención, algunas cosas he compartido, otras me quedan dudas, no por lo que decís vos, porque vengo escuchando durante mucho tiempo muchas cuestiones que hacen a todo este quehacer del deporte, y está bueno poderlas compartir, poderlas debatir. Me parece que no hay que perderle miedo a eso, ¿no? A intercambiar conceptos, a que todo se puede conversar, que todo se puede analizar, y que no es la vida y la muerte, ¿no? No, creo que cuando vos te metés en un juego de esto, tanto ustedes, nosotros, dirigentes, jugadores, todo, en el tema del fútbol, hay que aceptar las críticas y el debate de por medio. Si no aceptamos la crítica, te digo que a mí me tenés pues para criticar, tengo como para que me critiquen un montón de cosas, pero bueno, hay que aceptar la situación. Y bueno, los muchachos, creo que en su gran mayoría la situación económica, la situación del país nos ha llevado a este apriete tan grande de un todo contra todo, y después cuando termine el año nos damos cuenta que no hemos hecho un mal, ¿me entendés? Y esperemos que bajemos un cambio, que acompañemos de otra manera. Yo sigo colaborando con los clubes, hay clubes que me piden una mano, bueno, a lo mejor salgan más jóvenes, más dirigentes que quieran colaborar y que no quieran algo particular o adueñarse de algo. Gracias a Dios por el momento, hay que seguir apostando a eso, el día de mañana apostaremos a otra cosa, pero hoy en día necesitamos más dirigentes que le dediquen, porque yo sé que hay muchos dirigentes que le dedican. Como hay dirigentes que aprovechan la situación, pero hay muchos dirigentes que le dedican, así que mis felicitaciones también a esos que buscan, que siguen buscando, no tienen los objetivos, pero siguen buscando para una mejora para el club, más que nada para la sociedad. Los clubes chicos siempre apuntamos a la sociedad, no apuntamos tanto para nuestro club, porque no tenemos las herramientas necesarias para poder levantar el club, porque no tenemos la billetera. Pero sí tenemos el corazón para brindarle lo que más se pueda a la sociedad, más de la zona de cada uno de nuestras canchas, ¿no? Buen cierre. Buen cierre con esas palabras, Rubén. Jesús, ¿te tengo en línea todavía? ¿Cortó? Bueno, estamos en línea. Dale, cerré el programa, despedilo a Rubén, ya que hiciste el show de exterior, no te lo ibas a perder. Para hacer el show, claro. Nosotros jugamos todo el partido. Es la hora 19, sí. Claro, nos pegamos patadas con todo el mundo y apareciste vos a los 90 minutos para patear el último penal, pícaro. No, para nada. Ya mañana la vamos a seguir. Gracias, Rubén. Un abrazo. Gracias. Chao, Rubén. Un abrazo, Rubén. Bueno, lindo programa hoy. He estado medio escuchando, pero